Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Sé que a muchos de ustedes les gustan los videos de desapariciones de vuelos, que si tienen ganas de ver en mi canal tienen varios, pero lo que les voy a mostrar el día de hoy estoy seguro que los va a sorprender, porque aunque pasaron un montón de años, esto sigue siendo un misterio a resolver, y es tan raro lo que pasó, que hay muchas teorías que la gente fue haciendo para dar una explicación lógica. El 21 de octubre de 1978, el piloto Frederick Valentich estaba volando en un vuelo de entrenamiento desde Melbourne, Australia, hacia King Island. Un vuelo, la verdad, corto, y que no iba a ser nada difícil, ya que las condiciones del clima eran buenas. El avión estaba en pleno funcionamiento. Pero justamente en este vuelo, que no se esperaba que algo salga mal, fue acá donde Frederick terminó desapareciendo, para nunca más ser visto de nuevo. Y aunque solo esto ya te genera intriga, realmente lo más impactante es lo último que dijo Frederick en la comunicación con torre de control, justo antes de desaparecer. En el mensaje se lo notaba desesperado, pero muy claro. Dijo que algo lo perseguía en el cielo, algo que no era normal, que nunca había visto. Antes de empezar con todo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita, así no se pierde nada. Síganme en TikTok, se lo dejo en la descripción del video. Y acá está mi Instagram para que me sigan y me etiqueten en la historia que también olvidé. Este hombre era de Australia y en el momento que desapareció, que no se supo más de él, tenía tan solo 20 años. Y si nos ponemos a investigar, en ese momento él no era el mejor piloto, no era realmente un experto en el tema, todavía estaba con exámenes y por lo que se sabe de su historia, no le estaba yendo muy bien. Pero de todas formas, él ya tenía una licencia para poder volar y cada vez que podía, iba acumulando horas de vuelo para su currículum. Él estaba haciendo lo que podía, daba todo el tiempo su mayor esfuerzo y como contaba con esta licencia de piloto, llegó la fecha que te dije, 21 de octubre de 1978. Específicamente hablando a las 6 de la tarde con 19 minutos, donde él despegó desde Melbourne, Australia, que como te conté hace un momento, su destino final era King Island, lugar donde supuestamente iba a buscar unos amigos y con ellos iba a regresar. Y la verdad es que al principio la situación estaba muy bien, no había ningún problema de clima, él iba haciendo las cosas perfectas, muy concentrado, así que la pregunta es, ¿por qué algo saldría mal? Pero a pesar de que todo iba de esa forma, en ese momento fue cuando todo empezó a cambiar. En el momento en que el sol comenzó a descender, algo extraño surgió cerca del avión de Frederick y él, muy confundido, se comunicó por la radio con la torre de control de Melbourne. Y en esta comunicación que se da entre el piloto y la torre, quedó registrado lo peor, la situación desconcertante que estaba viviendo, que ahora la vamos a ver juntos. La comunicación está escrita, así que como no tenemos las voces de estas personas, se las voy a leer yo con un efecto de radio para que se metan más en el caso. ¿Hay tráfico conocido por debajo de los 1520 metros? No, no hay tráfico conocido. Parece que hay un avión enorme por debajo de los 1520 metros. ¿Qué tipo de avión? No puedo asegurarme. Es muy brillante, me recuerda a las luces de aterrizaje. Casi al instante, Frederick se da cuenta de que no se trata de ningún avión comercial. Piensa entonces en alguna aeronave militar y pide información a la torre de control. El avión acaba de pasar por encima de mí, a unos 300 metros más arriba. ¿De verdad es un avión tan grande? No puedo asegurarlo por la velocidad a la que vuela. ¿Hay alguna actividad de las fuerzas aéreas en la zona? No hay actividad conocida en el área. Es entonces cuando el piloto y la torre se quedan desconcertados. Y acá es cuando Frederick no sabe a lo que se enfrenta. Ahora se está aproximando desde el este y viene hacia mí. Parece que está jugando. Pasó volando sobre mí dos o tres veces a una velocidad que no pude determinar. ¿Cuál es su nivel actual? Mi nivel es 4.500 metros. 4500. ¿Nos confirma que no puede identificar el aparato? Afirmativo. Entendido. Menos de un minuto después, el piloto se vuelve a comunicar con la torre, haciendo la clara observación de que lo que veía no era un avión. No es un avión, es... ¿Puede describir el aparato? Cuando pasa volando veo que es muy largo. No puedo identificarlo mejor debido a la velocidad. Está delante de mí en este momento. Entendido. ¿Y cómo sería de grande el objeto? En este momento estoy describiendo una órbita y él hace lo mismo encima de mí. Es como que me imita. Tiene una luz verde y parece metálico. Es muy brillante. Ha desaparecido. Durante unos segundos, Frederick llegó a tranquilizarse. Volvió a preguntar a la torre si había tráfico aéreo militar. De pronto, el objeto volvió a aparecer. Y es ahí cuando el avión de Frederick empezó a tener problemas. ¿El avión todavía está con usted? Está. Ahora se aproxima desde el sudoeste. Parece que el motor no responde. Está fallando. Entendido. ¿Cuáles son sus intenciones? Mi intención es ir a King Island. Eso sigue volando encima de mí. Está sobrevolándome, pero no es un avión. Hasta ahí tenemos la comunicación, lo que quedó registrado. Y a pesar de que Frederick estaba súper asustado, realmente pudo contar lo que estaba viendo, lo que le estaba pasando. Y justo en el momento que se corta la comunicación, que Frederick termina explicando que no es un avión, se terminó escuchando y grabando un sonido muy turbio, que se escuchó durante aproximadamente 17 segundos antes de que toda la transmisión se cortara. Y según los especialistas que analizaron esto, describen este sonido como una especie de ruido metálico de raspado, dando a entender que eso que dijo Frederick en la comunicación, que él se le estaba acercando cada vez más y más, supuestamente se le puso encima y terminó raspando, chocando su avión. Esta explicación es
una de las tantas teorías que hay sobre este tema, porque no hay algo 100% seguro. Son simplemente respuestas, cosas que la gente fue buscando. La grabación real de la comunicación de Frederick con la torre no se puede conseguir, pero sí la última parte, este sonido que les estoy contando del metal, aparentemente sí fue recortado y grabado. Y aún lo podemos conseguir y escuchar en internet. Así que lo conseguí y lo vamos a escuchar ahora. Y este sonido fue el último que se escuchó en la comunicación con Frederick. Después de esto nunca más se supo de él, hasta el día de hoy, que sigue siendo un misterio. Obviamente en el momento que pasó todo esto, se envió un equipo de rescate y empezaron a buscar por todos lados a ver si encontraban el avión, si encontraban a Frederick. Pero lamentablemente, después de días y días buscando, no encontraron nada, absolutamente nada. Y aunque investigando este caso, me encontré con algunas páginas, algunas fuentes que dicen que sí se encontraron restos del avión de Frederick. En realidad esta información nunca se confirmó al 100%. Siguen estando las dudas de si se encontraron partes del avión o nunca se encontró nada. Y en aquel momento, cuando se realizó la búsqueda y al paso de los días no encontraba nada, se terminó abandonando la investigación, simplemente lo dejaron como desaparecido. Y acá empiezan las teorías. Una de ellas que me llamó mucho la atención es esta que están viendo en pantalla, que en 1990 apareció en la Plaza del Charco, Tenerife, España, un joven que dijo ser Frederick Valentich, exhibiendo un pasaporte australiano como prueba ante las personas que allí se encontraban. No presentaba envejecimiento y su descripción coincidía con el desaparecido en 1978. O sea que los testigos, las personas que estaban ahí, decían que sí, que era igual al hombre que había desaparecido. Todo coincidía. Y este hombre en ese lugar contó haber sido atrapado por extraterrestres. Pero antes de que lleguen las autoridades, el hombre desapareció. Un investigador español entrevistó a los testigos y seguían diciendo que el hombre que vieron era el piloto, era el de la foto, pero que no tenía señales de envejecimiento. La verdad que toda una situación muy rara, pero esa es una de las teorías, que este hombre sigue vivo y que en aquel momento algo realmente lo atrapó. También otra teoría es la desorientación del piloto, que como todavía tenía que mejorar, que no tenía mucha experiencia, se piensa que el piloto se obsesionó y las descripciones de que veía que algo estaba arriba de él, es que había unas luces y todo esto que dijo, en realidad eran simplemente las estrellas, y que él había perdido el sentido de la orientación y en realidad estaba cayendo directo al agua. También otra de las teorías es que este hombre en realidad se quería quitar la vida. Muchas personas piensan eso como que fue algo a propósito, pero la familia lo descartó por completo. Dijeron que él estaba mejorando, que tenía su meta y lo iba a cumplir. No le encuentra mucha lógica a esta explicación. Y también otra información que encontré es que un fotógrafo que tomaba vistas de paisajes en la zona del incidente, al revelarlas aparecieron grupos de objetos no identificados en el cielo. Y estamos hablando de la misma tarde en que el piloto desapareció. Y así, amigos, obviamente hay muchas más teorías, porque este es un caso que todavía no está resuelto. Así que me gustaría que ya vayas comentando qué opinas de todo esto, en qué teoría vos crees, qué te parece que pudo haber pasado con este hombre. Deja tu opinión. Bueno, amigos, muchas gracias por darme gusto al video, por compartirlo, suscribirte al canal, activa la campanita si no te perdés nada, sígueme en Instagram. Así que nos volveremos en la próxima. Cuídense. Yo soy Lucas Castedo. Bye.